Hola, ¿qué tal? Un feliz viernes para todos. Son las 6:57 y es que ahora comenzamos un nuevo reporte del estado del tiempo para el Valle de Aburrá, acá en Clima 24/7. Vamos a iniciar revisando las temperaturas a esta hora en la subregión. Iniciamos sobre el sur, tenemos 13 grados centígrados sobre el municipio de Caldas, sobre Itagüí contamos con 15, sobre el municipio de Medellín tenemos los siguientes valores: 16 en el Parque Biblioteca España, 17 en el Jardín Botánico, 16 en Las Palmas y 17 para la Universidad Nacional y para el Estadio. Sobre el oriente antioqueño vemos a esta hora 11 grados centígrados en Santa Elena, 7 sobre Piedra Blanca, sin duda la más baja a esta hora en la subregión, y sobre el occidente tenemos 15 en San Javier, al igual que en Altavista. Sobre el norte del Valle de Aburrá, a esta hora contamos con 17 sobre Barbosa, 17 igual sobre el Parque de las Aguas y 16 para Girardota y para Copacabana. Como pueden apreciar, los valores de temperatura han estado un poco por debajo de lo habitual, no han superado incluso los 18 grados centígrados. Pero vemos ahora el comportamiento de la nubosidad en las últimas horas en el territorio nacional. Aquí vemos que, aunque ha predominado la nubosidad baja en la atmósfera en lugares como el Pacífico colombiano y acá en inmediaciones entre el departamento de Antioquia y Chocó, la nubosidad sí ha logrado alcanzar alturas superiores a los 5.000 metros de altura sobre el tope de las nubes. Acercamos un poco la imagen para ver la situación a nivel departamental. Aquí apreciamos que también ha tenido predominio la nubosidad baja en la atmósfera, por la cual también tuvimos algunos sistemas se disiparon acá, llegan sobre el Bajo Cauca, pero la noticia importante acá es que la nubosidad ha ganado altura en todo el Urabá antioqueño, muy cerca también al departamento de El Chocó. Ahora miremos ahora algunos registros de lluvia, pues porque pese a que el radar meteorológico ha fallado, es el instrumento que nos permite mostrarles el desplazamiento de la nubosidad, gracias a la red pluviométrica del Ciata, les podemos contar entonces que en las últimas 4 horas hemos tenido episodios de lluvia sobre el Valle de Aburrá que han dejado acumulados en las últimas 4 horas, por ejemplo, sobre el sur del Valle de Aburrá, en Itagüí, San Antonio de Prado, Las Tres y Caldas, de tan solo 1 milímetro. Han sido realmente registros muy leves, como también son los que hemos tenido sobre el municipio de Medellín, en lugares como Santa Elena, La Milagrosa, Manrique, Picacho, La América, Poblado, Belén, así como el corregimiento de Palmitas. Por su parte, en el norte del Valle de Aburrá también hemos tenido algunos registros de pluviosidad sobre el municipio de Bello, pero que también cuenta con tan solo 1 milímetro. Pero miremos ahora cuál es el pronóstico que emite el sistema de alerta temprana para el día de hoy. Aquí encontramos una probabilidad inferior al 30% para el Valle de Aburrá, eso en las horas de la mañana. Ya durante la tarde cambiaría un poco el panorama, o cambiaría más bien bastante el panorama, pues aunque la probabilidad no supera el 30% sobre Barbosa, está entre el 40 y el 60 para Girardota, Copacabana y Bello. Además, para el resto del Valle de Aburrá, lo que es el municipio de Medellín y todos los municipios del norte, la probabilidad de lluvia supera el 30% de los municipios del sur, perdón, supera el 70%. Ya para el día de mañana, toda la gente que va se dispone a celebrar estos días especiales, les contamos que durante la mañana y la tarde hay una probabilidad inferior al 30% en todo el Valle de Aburrá, exceptuando el centro de Medellín, donde en la mañana hay una probabilidad de entre el 40 y el 60% el oriente de la ciudad de Medellín, pero durante la noche esperamos entonces algunos registros de una probabilidad entre el 40 y el 60%, como vemos acá en esta imagen, para oriente, el centro de Medellín, y en el sur en Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y el municipio de Caldas. Ya para el occidente de Medellín y los municipios del norte, la probabilidad de lluvias no supera el 30%. Ahora quiero contarles que el próximo martes tendrá lugar el equinoccio, que marca en los países estacionales el tránsito hacia la tercera estación del año, que por ejemplo para los países del hemisferio norte marca más bien el inicio del otoño, etapa de viento, lluvias y la coloración de las hojas. Ese día les cuento que tendrá la misma duración tanto el día como la noche, y además también queremos contarles otros eventos, otros espectáculos celestes que se podrán apreciar la próxima semana. Recuerden que por estos días ya tenemos los últimos días del cielo de verano. Por estos días igualmente tenemos a la luna. La luna todos los días la vamos a encontrar un poco más pequeña. Esto debido a que está en su fase menguante. La podemos encontrar en la constelación de Leo. Igualmente también podemos encontrar a Saturno, el señor de los anillos. Lo vamos a encontrar en la constelación de Libra. Recordemos que Libra antes pertenecía a la constelación del escorpión, eran las tenazas. Igualmente en esta constelación vamos a encontrar un punto luminoso, punto rojizo luminoso. Ese es un planeta, es el planeta Marte. Y lo vamos a encontrar, por una casualidad, justo al lado de otro punto brillante, un punto rojo brillante. Es una estrella, se llama la estrella Antares, Antares del escorpión.
Esa estrella es tan grande que si la reemplazáramos por nuestro Sol, llegaría hasta más allá de la órbita de Marte. Así que les hacemos una invitación a que observen este cielo. También les tenemos una invitación muy especial y es básicamente para que disfruten los últimos días de la fiesta del libro. Recuerden que el día de hoy a las 7 de la noche tenemos una conferencia y el sábado y el domingo sería a las 5 de la tarde. Esto es marcado en el capítulo de ciencia. Bueno, excelente, vamos llegando al final de esta emisión. Como siempre, muchas gracias por su compañía. Recuerden que nos pueden enviar todas sus fotografías y sus comentarios a través de las redes sociales. También recuerden seguir ahí porque ya vuelve Giovanni Marulanda con más información desde la Secretaría de Movilidad. Un feliz día.